Iván Cepeda, que desde la campaña presidencial se definió como el más cercano aliado político del presidente, no está de acuerdo con la idea de Petro de convocar a una asamblea constituyente y cuestionó la falta de avances en la implementación de la paz. El senador del Pacto Histórico y negociador del gobierno con el ELN, Iván Cepeda, es uno de los más cercanos aliados del presidente Petro. No hay varitas mágicas. Cepeda, que fue invitado para hablar de temas relacionados con los procesos de paz en Colombia en un foro político, cuestionó puntos de la política de paz total. El problema de los territorios es la sustitución de las economías, no de los cultivos. Entonces, esos sí son problemas que requieren un acuerdo como nación. Y si hay alguna crítica que yo creo que es válida para el gobierno actual, otras también las doy por válidas. La de la ejecución, por supuesto. Es que no ha sido lo suficientemente perseverante en lograr ese acuerdo. Cepeda advirtió que la conformación del pacto histórico que llevó a Petro a la presidencia no puede desconocer los objetivos por los cuales llegaron al poder. A pesar de que el presidente ha planteado que es para eso que es este gobierno. ¿Por qué nos pusimos pacto histórico si no es para eso? Entonces no es posible hacer dos cosas al tiempo. Ser absolutamente radical en el Congreso, en las calles y en el debate político y buscar el acuerdo nacional. Algo hay ahí que no. Y cuestionó también la propuesta que viene haciendo el presidente Petro de una Asamblea Nacional Constituyente. Como también la idea de una asamblea constituyente, yo no estoy de acuerdo con que estemos para eso hoy. Pero sí de concertar lo básico. Respecto a la implementación de los acuerdos de paz de 2016, aseguró que si bien hay retrasos provocados por gobiernos pasados, también hay responsabilidades del actual. Yo sí lamento mucho que los dos sectores que tienen mayor responsabilidad política en esto no se hayan podido poner de acuerdo hasta ahora sobre cómo avanzar en eso. Y en eso hay responsabilidad de este gobierno con relación a quienes firmaron el acuerdo. El senador Cepeda dijo que los avances en la implementación de los acuerdos de paz transformaron políticamente al país. Que haya hoy un gobierno de un sector de izquierda es muestra de un avance democrático de la sociedad colombiana. Ni el presidente Petro ni el senador Cepeda profundizaron en estas declaraciones, que la oposición interpreta como un revés al gobierno actual.